¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Saludos, familia. Saludos, ¿qué tal? Qué gusto nos da a todos aquí en casa, en Televida, recibirles a ustedes, abrir cortinas de esta academia y comenzar la jornada de hoy. ¡Bravísimo! Bueno, y como cada semana, sobre todo en este mes de la familia, traemos cosas interesantes para compartir en familia. Un testimonio hermoso que tenemos hoy para compartirles a ustedes allá en casa. Vamos a conocer una familia que viene, además de darnos su testimonio, viene a hablarnos de Un Paso por Mi Familia, que ya tenemos ahí, eso dentro de unos días. Vamos todos a caminar por la familia. Y bueno, aquí estoy yo con Denise, que está aquí conmigo. No está conmigo Denise en el día de hoy, pero allá en casa le mandamos este abrazo caluroso y esperamos que su niña pronto esté mejor. Así que, Amelia, un besito para ti y que todo esté mejorando pronto. Recuerden ustedes, recuerden que nos pueden seguir. ¿Y por dónde? Nuestras redes sociales, en Instagram, nos busca también en Facebook como Academia de Padres TV. Allí puedes seguirnos y darnos su comentario y participar con nosotros también de este programa y los programas anteriores. Recuerde que usted va a Televida, busca ahí el canal de YouTube de Televida y busca Academia de Padres con todos los programas que han pasado para que se pueda seguir educando cada vez que usted tenga la oportunidad. Y síganos por ahí, denos un mensaje. Recuerde también que puede contactarse con nosotros, hablar, dialogar, para darnos sus comentarios sobre la familia. ¿Dónde? Al 809-685-4100 y compartir con nosotros su realidad, su familia. Cuéntenos, háblenos de su familia, a ver qué tal el ambiente por allá. Así es que estos son los consejos iniciales para que arranque Academia de Padres. Y en este momento vamos a dejarle con alguien que siempre tiene un mensaje de aliento, de fe, de entusiasmo para animarnos. Es el Papa Francisco con este mensaje hermoso que tenemos para compartir contigo allí en casa. Adelante. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La Iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Crecemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Justamente, justamente la Iglesia tiene que proteger, tiene que proponer para cuidar a la familia, tiene que organizar estos grupos pastorales que tenemos en nuestros ambientes. Qué bueno que los tenemos, qué bueno que tenemos a Televida, el canal católico de la familia. No los escuché, el canal católico de la familia. Así es, con ese entusiasmo. Y tenemos esta propuesta para que la familia la podamos acompañar y le propongamos cosas muy interesantes como cada jornada de martes aquí, Academia de Padres, pero también toda la programación de Televida está dispuesta para usted, para la familia. Y en ese proponer, la Iglesia tiene una propuesta para este mes de la familia muy interesante. Se llama Un Paso por Mi Familia. Un Paso por Mi Familia, cada noviembre tenemos este evento importante y de eso vamos a hablar en la jornada de hoy también. Y hablando de Un Paso por Mi Familia, ¿recuerdan ustedes esa canción hermosa de Un Paso por Mi Familia? ¿Se la acuerdan? ¿Ustedes aquí se acuerdan? Los que están aquí, Ale y compañía. Bueno, pues vamos a cantarla ahora. En noviembre. Vamos a cantarla ahora. Así que usted póngase de pie allá en casa. Busque su pareja para bailarla, porque también se vale que la bailemos. Vamos a escuchar esta canción y a verla, esta canción maravillosa de Un Paso por Mi Familia, compuesta por nuestro amigo Junior Cabrera, a propósito de nuestro Junior. Estamos siguiendo, dicho sea de paso, Junior, tu programa 10 preguntas por YouTube. Está muy bueno. Felicitaciones, hermano. Pero aquí le tenemos esta canción de Un Paso por Mi Familia. Voy a ser
paso por mi familia. Oye, un paso por la libertad. Un paso por mi familia. La confianza, la justicia, por la prudencia y la verdad. Un paso por mi familia. Paso por mi familia, y con él nos vamos a pausa y retornamos en breve porque vamos a hablar justo de un paso por mi familia y de un testimonio muy hermoso que tenemos para compartir contigo allá en casa. No te vayas, Academia de Padre, continúa. Un paso. Anda, volvemos aquí, ya estamos aquí, no después la pasada, no vamos a hacerlo ahora. ¿Sí? Justamente, señores, estamos aquí ya para compartir con ustedes el testimonio de una familia cristiana, católica, de nuestra iglesia, que trabaja en pos de, justamente, de llevar un buen mensaje a la familia. Ellos son la familia Valdera Gómez. Nos acompañan en la jornada de hoy. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Hola, bien. Qué bueno tenerle. Gracias por la invitación. Qué bueno. Bienvenidos a Academia de Padres. Estos dos padres, que tienen dos niños, los vamos a conocer en breve. Ellos coordinan la Pastoral Familia y Vida de la zona central del Distrito Nacional. Así es. Y bueno, conversaremos de eso también. Así que bienvenidos a Academia de Padres. Gracias. Qué bueno. Estamos ahí sirviéndole al Señor ahí. Gracias a Dios que nos ha permitido servirle ahí. Nos ha permitido ese huequito para uno servirle. Y estamos ahí a las órdenes del Señor. Perfecto, ustedes lo ven ataviado con su t-shirt ya, señores, tenemos que ponernos en eso. Estamos seteados. Con nuestro t-shirt preparado para el día 21 de este mes, sí. Vamos a tener justamente un paso por mi familia. Pero sí. Antes de meternos a todo eso, vamos a conocer a la familia Valdera Gómez, cuáles son ustedes, de qué comunidad vienen, cuéntenos de su familia, vamos a ver. Claro. Bueno, yo vengo de una familia de tres hermanas, mi padre y mi madre. Y nada, yo desde pequeña siempre me motivé a la iglesia, me encanta. Pertenecía a un grupo, se llama Juventud en Acción, en ese tiempo. Hasta que conocí
A mi esposo. Ah, este señor que está aquí. Me lo presentaron. Sí. Ya. Y a ver, cuéntanos tu testimonio. Bueno, yo también soy católico de nacimiento, gracias a mi madre que me llevaba, a la buena o a la mala, pero me llevaba. Y me educó en esa fe, aunque luego de joven uno se aparta un poquito, pero siempre tenía mi deseo católico, mi fe católica. Y al Señor era que le pedía mi pareja. Cuando yo pedía a mi pareja. O sea, yo sabía que mi pareja lo iba a encontrar en la iglesia. Venga, excelente. Y ahí la conseguí. Claro. Gracias a Dios y a mi hermano. Nos presentó. Cuento es bonito por mi hermano, que mi hermano fue que me dijo, te tengo tu pareja. Él fue que la conoció y él me la buscó. Y desde que la vi, mis ojos ya se iluminaron. Hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Es una pareja católica. ¿Tienen dos niños ustedes? Tenemos dos niños, sí, ella es de familia católica también. Y mi familia católica, entonces, gracias a Dios, eso nos ha ayudado a fortalecernos más en la fe. Excelente, excelente. ¿Y cómo esa dinámica en la casa? Vamos a ver, ustedes hacen un apostolado en la pastoral familiar, en la pastoral familia y vida, pero a la vez llevan una dinámica de trabajo, Claro. Los niños en la escuela, una dinámica cotidiana. ¿Cómo logran coordinar bien esa dinámica de labor pastoral, pero a la vez esta dinámica familiar que tenemos tan exigente? Esto, desde antes de tener nuestros hijos, ya estábamos dentro de lo que es la pastoral familia y vida. Sí. No coordinando, pero sí como miembros. Entonces nos fuimos enamorando. Ese enamoramiento por la familia nos fue llegando. Entonces llegó un momento en que ya tuvimos nuestro primer hijo. Entonces ahí como que se complica la cosa. Entonces, dentro de eso, coordinar, participar con el niño cargado y con la barriga del otro. Pero nunca nos detuvimos, siempre con Jesús ahí al lado y siempre diciendo que sí. O sea, nosotros siempre hemos estado en la disposición, organizamos lo más que podemos. O sea, el trabajo, la distancia, los afanes, a veces cuestiones de salud. Pero siempre dispuestos con un sí. Para trabajar para Dios y por la familia. Excelente, sí, excelente. Creemos en eso. Así creemos. Y usted también que cree allá en casa, en la familia, recuerden que los números de Televida, el número al que usted puede llamarnos, 809-685-4100. Y usted que cree en la familia, denos un mensaje sobre la familia también. Llámenos y converse también con esta familia hermosa que está aquí y sea parte de este conversatorio que tenemos con la familia Valdera Gómez. Y vamos a ver, ahí ya entrando un poquito en ¿cómo es Sonia? Claudia. ¿Cómo es Claudia como esposa? Cuéntanos un poquito de ella como esposa, en su rol de esposa. A ver. El rol de esposa de ella y de madre y de amiga y de todo es perfecto. O sea, yo, tú sabes que no vamos no voy a hacer una vanidad, sino que te voy a decir mi sinceridad. Sí. O sea, ella me refleja a mí la alegría. Sí, decir, alegre. La alegría, el compañerismo. ¿Sabes? Como persona, todos tenemos nuestro momento que uno sabe llevar, ¿no? Pero como persona, para mí es una persona perfecta. Le doy gracias a Dios. Que te dio ese premio ahí. Claro, un premio, porque tú tienes una pareja que tú te sientes acompañado, te sientes alegre y tú sabes que tiene los valores contigo, entonces tú estás sumando todo claro, el tiempo. Claro. Y yo digo como esposo, vamos a ver la otra parte, la otra cara de la moneda. ¿Cómo es ese? Yo te voy a decir que Dios me ha bendecido grandemente con mi esposo, porque realmente él es un compañero, es un padre, proveedor, él es mi amigo. O sea, yo me he ido con él 3 días. Él y yo solo, y se nos va el tiempo, o sea, porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Aunque él sea aguilucho y yo sea escogidito. Ay, 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 ay. Pero realmente atención, Dios me ha bendecido a mí grandemente, sí, con el esposo que tengo. Yo le doy muchas gracias a Dios. Y de verdad que no tengo vida para pagarle a Dios la bendición que me ha dado. Bravo, Eudy. Estoy frío. Eso es un compromiso. Pero peleamos también. Sí. Pero tú sabes que, como todos los proyectos, siento que el proyecto de pareja, de matrimonio, tú debes empezarlo bien y debes empezarlo como con planificación. Y para eso yo creo que tú tienes que pedirle a Dios desde un principio.
que fue lo que yo, como ahorita te dije, yo le pedí a Dios mi pareja, ¿entiendes? Y Dios me premió, entonces siento que por eso me ha ido tan bien, porque se la puse en manos del Señor, el Señor fue quien me la preparó, sí, me la guardó, me la tenía guardadita. Excelente, excelente. Saben que en este tiempo muchas parejas deciden, pues, quizás no llegar al sacramento del matrimonio como tal. Sí. Y ustedes han tenido esta experiencia, sí, de llegar al matrimonio bendecido y el matrimonio canónico. ¿Qué le aporta? ¿Qué sienten ustedes que le ha aportado a usted esta experiencia de estar casado por la iglesia, de vivir el sacramento, de participar de la vida de la iglesia como pareja, como familia? Realmente el sacramento del matrimonio es invitar a Jesucristo a tu casa con un sí grande, porque nosotros nos casamos en el 2009 y nosotros nos sacramentamos en el 2011 gracias a unos miembros de la pastoral Familia y Vida de la parroquia San Jerónimo que nos motivaron. Y después de ese sí, le digo que eso ha sido de gran bendición, no solo para nuestro hogar, sino para el trabajo que conlleva el seguir a Dios, el seguir a Jesús, de verdad que sí. ¿Qué nos dice al respecto? Yo le decía siempre a los que me preguntaban, yo le decía, ¿cómo tú comprar un vehículo nuevo y ponerle seguro full? O sea, tú no compras un vehículo nuevo y no le pones seguro de ley. Tú tienes que comprar un seguro full, porque es que tú tienes... Es algo tú vas a garantizar valioso para lo que ti. Exacto, porque es un proyecto grande que tú estás haciendo. Tal vez la más grande inversión que tú vayas a hacer, exacto, en tu vida, aunque no sea económica. Pero más que económica, es de bienestar. Claro. Porque tú estás invirtiendo, sí, todo tu ser, y tú quieres que alguien invierta en ti, todo su ser. Entonces... es algo que tú debes asegurarlo. Y yo siento que con el Señor se asegura. Excelente. O sea, las debilidades, los inconvenientes, las mareas, los sube y los baja, todo eso se normaliza más fácil si tenemos a Dios entre los dos. Excelente. Así es, ¿no? Sí, es una realidad. Es una realidad y doy testimonio también de eso, de esas palabras que ambos ofrecen. Y es que es una seguridad muy fuerte, ¿no? El que tú le das a tu pareja, el que tu pareja te da a ti, sí, llevando y la bendición que tú recibes de Dios también, ¿eh? Claro. La bendición que recibes de Dios. Y miren, en este tiempo de pandemia, ¿cómo ha sido esa dinámica en casa? Esto que se ha metido, que nos ha dado durísimo a todos, sí, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha aportado este tiempo a ustedes como familia? A lo primero, tú sabes que como el encierro que se vivió, yo lo viví, ella no lo vivió porque a ella le correspondía trabajar. Sí. Yo lo viví con mis hijos. En ese tiempo nos estresó un poquito, pero también aprovechaba, yo le daba curso bíblico a mis hijos diarios y estábamos viendo videos. Buscando estrategias ahí. Sí, nos integramos muchísimo, pero realmente luego sobrellevamos y las cosas han ido manejándose, ¿no? Pero el encierro que vivimos fue un poco estresante, claro, pero realmente bajo uno de esos videos y la lectura bíblica que le hacíamos diario a nuestros hijos, y esa dinámica de estar en la casa, eso fue chulísimo por un lado, o sea, que hubo su estrés. Claro, claro. Pero gracias a Dios que todo pasó. Lo pudimos llevar, sí. Ella tuvo que continuar trabajando. Excelente. Yo creo que cuando Dios habita en uno, está en casa, está en nuestros corazones, cuando llegan esos momentos así de mucho tormento, sí, se pasan más fácil. Incertidumbre, sí, sí, incertidumbre. Esa. Hay más cercanía. Hay más cercanía. Vamos a ver que tenemos una llamada que se une a este diálogo. Buenas noches, saludos. Mira quién está aquí. Mi compañera. Vamos a dar un aplauso, por favor, aquí a esta dama. Mi compañera de aventuras aquí en Academia. Denise, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios y a ustedes. Dios mío, Franklin, qué pareja más bella tienes hoy en televisión. Oh, y deja que conozca a sus hijos que están aquí, que vienen ahora también. Es verdad. Sí, yo voy con Eudy porque yo estoy aquí, Lucha. Claudia, yo no sé lo que ella va a hacer. Yo me la escogí. Amén. Pobre de ustedes, pero nada, bueno, ¿qué vamos a hacer? No todo el mundo va a ver, ¿verdad? Para decirles, ¿verdad? Como testimonio de Claudia y Eudy, que son una pareja real, ¿verdad? Un matrimonio, sí, real. Sí. Ese testimonio, yo no sé si ustedes te cuentan los ojos brillosos que ella tenía cuando estaba hablando de ella, ¿eh? Lo pude percatar, sí.
Sí. No, y eso es lo que me ha gustado. O sea, al final nosotros somos familia, una familia real, con altas y bajas, como bien ellos han dicho. Pero lo importante es ese proyecto, como bien dijo Eudis, que es la familia. Hay que aportar, hay que formar y nada, hay que resolver los problemas en el camino, ¿verdad? Excelente. Sí, sí, y por eso exhortamos a toda la familia, especialmente a la Academia de Padres. Y miren la sencillez, vivir el día a día y dar la guía extra por cada uno de los miembros de nuestra familia. Ese es mi deseo para este mes. Venga, ese mes, venga. Estamos celebrando para allá. Venga, muchísimas gracias. Yo espero que Amelia pronto ya se recupere, ¿verdad? Y que esté todo bien en casa, Denise. Y te esperamos el sábado, el martes. Lo estoy viendo, el programa está bellísimo. El martes te esperamos aquí, así que ya tú sabes. Un abrazo, querida amiga. Un abrazo. Cuídate mucho y gracias por estar ahí presente. Venga, gracias a Denise. Denise, nuestra compañera y también conductora de la Academia de Padres, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero desde su hogar nos acompaña. Sí. Qué bueno. Bueno, señores, recuerden que ustedes también pueden llamarnos y continuar con este diálogo aquí al 809-685-4100. Vamos a hacer, señor director, una brevísima pausa porque vienen con nosotros los hijos de este matrimonio feliz aquí presente. Vamos a conocer en breve. Usted no vaya muy lejos por ahí porque vamos a continuar en la conversación con esta familia, la familia Valdera Gómez. No se vaya, Academia de Padre, continúa. Continuamos con ustedes aquí en Academia de Padres, esta que es la academia preferida de los martes, de la semana completita. Aquí siempre tenemos un tema interesante para compartirlo y llevarle a ustedes buenas informaciones para que esa dinámica familiar se vaya en alegría. Y tenemos alguna llamada ya en lista ahí. Bueno, ok. Recuerden ustedes al 809-685-4100 y se puede unir a esta conversación que tenemos con esta hermosa familia. Y bueno, ya se ha ampliado la cosa aquí, ¿eh? Vamos a ver a quién tenemos aquí que se han unido a esta conversación, estos dos jóvenes, ¿eh? A ver a quién tenemos aquí. Ángel Valdera López, ¿verdad que sí? Sí. Te dije Gómez, no es López el apellido, ¿verdad que sí? Y aquí tenemos a Diego. A Diego Alejandro. Diego, ¿y cuántos años tiene Diego? 9. ¿Y Ángel? 10 años, perfecto. Ángel, cuéntenos, a ver, papá y mamá, ¿qué tal? ¿Qué tienen ustedes que decirnos de esos dos padres que tienen ustedes allí? Cuéntenos, a ver. Pégate el micrófono. Pégate el micrófono un ahí, poquito Ángel, más así, la boca. ¿Qué tú tienes que decir de mami? Vamos a ver, vamos ahora a conocer a tu mamá. Si tú le tuvieras que decir a alguien, ¿cómo es mi mamá? Mi mamá es así, ¿cómo es? A ver. Ella es muy linda. También, cuando estoy enfermo, ya me da muchos medicamentos para que me sane. ¡Ay! Eso es clave. Ángel, vamos a ver que hay una llamada. Vamos a conocer quién está al otro lado del teléfono. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Sí, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Fadi López. Tengo una pregunta para la familia. Ah, háganos la pregunta. Vamos a ver, adelante. Yo quiero que a las familias nos den un consejo, por lo menos tres consejos, para mantener la unión y la armonía en el hogar. Unión y armonía, perfecto. Vamos a escuchar esos consejos, a ver papá y mamá, ¿qué nos dicen? Bueno, tres consejos, unión y armonía. El primer consejo es oración, poner todo en manos de Dios, porque humanamente no se puede. Para tener armonía en un hogar hay que tener a Dios, orar. ¿Qué otro le llega? ¿Son tres? Bueno, la comunicación no debe faltar en una pareja, siempre es serse sincero, lo más posible, ¿no? Porque la comunicación es que te abre, despeja las dudas y te abre el corazón, ¿no? Si usted no habla claro qué es lo que usted espera de su esposa, claro, o al revés, muchas no veces se van a entender. No se planifican o no pueden lograr un objetivo común, claro, por la falta de comunicación. Excelente. Y la paciencia uno con el otro, porque sabemos que cada cual piensa diferente. Entonces, somos dos personas adultas
que ya venimos a formar una familia, que necesitan tolerancia, paciencia, o sea, principalmente... Aquí están viendo una foto hermosa de ustedes cuatro ahí, mira. Míralos ahí, los cuatro en sus actividades. Eso fue el paso por mi familia del año pasado. Ellos caminan... Mira cómo están. Estaban chiquititos. Estaban chiquitos ahí. Estaban pequeños los cuatro, todos jóvenes aquí. Y han ido en coche, o sea, que ellos han ido en el anterior. Ellos han ido desde bebé. Desde que han nacido están yendo. Entonces retomamos esos tres consejos para, hemos dicho, Dios en primer lugar, comunicación, y paciencia, el tercero, la paciencia. La paciencia, la tolerancia. La tolerancia. El perdón, ahí va todo eso junto. Excelente. No nos podemos acostar guapos. No, señor, aquí vamos a hablar, aquí mismo, vamos a hablar eso aquí, eso una vez. Así debe Entonces ser. Vamos a hablar con Diego, vamos a hablar que Diego está aquí hace rato que quiere hablar. Sí. Y Diego, a ver, de tu papi. ¿Qué tú tienes que decir de papi? ¿Qué tú dirías de tu papá? A ver, que sí pelea, pero bueno, es como que no me quiere. Ah. Y todo el rato se la pasa diciendo que él y yo somos iguales, pero yo lo acepto, así. Ciertamente, sí, físicamente muy, sí. Se parecen siempre, bastante. Los eso dos. Es el día entero, somos iguales. Yo le digo, Diego, hay algo que te voy a decir un secreto. Le digo, a ver. Yo te voy a decir un secreto. Papi, no me lo diga, papi, que yo me lo sé. Porque... Ya se sabe el secreto, el hombre, se lo sabe ya. Yo le digo. Excelente. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿A quién tenemos en línea? Buenas noches. Te habla Celeste de Nagua. Celeste desde Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez. Bienvenida, Celeste. Sí, yo tengo 18 años separada y quiero tener un esposo así bueno. Y nada, y es muy bueno ver de esa pareja así, se siente muy bien. Y ante todo yo considero que lo mejor es la confianza. También, sí. También, excelente. Sí, excelente. Yo estoy buscando un compañero así también. Venga, así mismo. Tengo tres hijos ya mayores de edad, con nieto y eso. Oración y ponerlo en manos de Dios, que no hay cosa que usted pida con fe que Dios no ponga en su mano, en su corazón. Amén. Así es que amén. Siga allí, firme allí. Gracias, Celeste, por llamarnos. Muchas gracias. Amén. Jóvenes, ustedes cuéntenos la dinámica escolar. ¿Cómo ha sido este año escolar tan particular? Ya retornamos a clase. El año pasado fue virtual. ¿Se han adaptado bien ustedes al sistema a retornar a clase presencial? Sí, porque también vino una amiga nueva. Bien. Ajá, entonces ya todo el mundo la conoce y parece que tiene 3 años en el colegio. Excelente, que se ha integrado. Ustedes han ayudado a que ellas se integren así a la dinámica de la clase, ¿no? Sí. Y en la catequesis, cuéntanos, porque sé que ustedes están en proceso de catequesis, de hacer primera comunión. Sí. ¿Los dos? Sí. Cuéntenos de esa experiencia de ustedes, a ver. Casi nosotros no faltamos porque es que casi no hay catequesis, pero sí cuando hay... La hacemos, hoy no pudimos porque pues estábamos aquí. Claro. Y pues por eso. La profesora no va a decir nada porque estamos. Estamos aquí. Tenemos exactamente. Permiso. Qué bueno. Y eso, bueno, pues se transmite, ¿no? Con ese entusiasmo que lo cuentan. Porque si papá y mamá no toman esa iniciativa de llevarle la catequesis y de darle esto valioso que es para nosotros, no lo van a tomar. No. Sí. ¿Cómo han hecho ustedes para ello, para ir inculcando su fe, sí, este ambiente ellos, de vida? Realmente nosotros lo involucramos, como es de familia, siempre han estado involucrados en reuniones, en actividades, eventos. O sea, realmente ellos a veces cuando no vamos preguntan, ¿lo dejaron? Porque están familiarizados. Claro, de eso se trata, sí, involucrarle. Ajá. Vamos a ver que tenemos una llamada. Buenas noches, ¿a quién tenemos en línea? Hola. ¿Aló? Sí, buenas. Buenas noches. Gracias. ¿Con quién tenemos el gusto y desde dónde? Yoli Jiménez de Santo Domingo. Adelante, adelante. Un aplauso Yoli. Para ti. Yoli Jiménez de Santo Domingo. Conocida, vamos a ver. Te escuchamos, Yoli. Yoli Jiménez de Santo Domingo. Un abrazo grande para esa familia que tienen ahí de visita. Son parte nuestra de la parroquia San Jerónimo. Excelente. Gracias. Qué bueno. Ahí saludamos a todos los hermanos de la parroquia allí San Jerónimo. Y es una muestra
de que sí, que hay un trabajo que se está haciendo en la pastoral Familia y Vida allí en la comunidad. Así que felicitaciones y gracias por la llamada, Yoli. Ya se nos fue Yoli, perfecto. Sí. Pero bien, y seguimos entonces aquí. Ese introducirlo a este ambiente que vivimos, a este ambiente valioso para nosotros, es sumamente importante. Y ustedes lo han ido haciendo, ¿no? Claro. Yo digo que una profesión es muy importante, pero yo siento que la fe es más importante. O sea, siento que los padres no podemos cometer ese error o tener de fallar en eso. Nosotros debemos sembrar esa fe en esos niños para que ellos sepan la verdad. O sea, crean en Dios y confíen en el Señor. Pongan su plan en el Señor. Vean que su padre lo hace. Sí. Nosotros le damos la gracia a Dios por todo. O sea, nos vemos agradecidos y afortunados del Dios. Entonces a ellos queremos inculcarle eso también. A mí me gusta mucho que así es que yo lo veo en ellos y lo vi en mi familia. Como dice el Salmo número 1, que es como árbol que crece a orillas del río. Entonces, mi deseo más grande es ese, de que ellos crezcan sabiendo de que en Dios está todo. Correcto, correcto. Y esa es la mejor herencia que le podemos dejar al final de los días, ¿no? Y vamos a hablar entonces ahora de un paso por mi familia. Vamos a ver. Ah, pues tenemos una llamada en primer momento. Buenas noches. ¿A quién tenemos en línea? Buenas noches. Sí, buenas noches. Desde Azua. Anda, mi querida gente de Azua. Venga, el sur presente en Televida. ¿Sí? Sí, desde Azua. Cuéntenos. Mi nombre es Alejandrina, para felicitar a esta familia. Venga. Familia unida nunca será vencida. Amén. Firme. Muchas bendiciones. Gracias, Azua, gracias en nombre a usted. Un abrazo para usted, hermana querida, gracias. Igualmente, para ellos también, y para ustedes también. Qué bueno, la felicitación. Estamos en contacto con el Señor. Amén. Firme, gracias mil. De eso se trata, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que este testimonio llega a todas partes de República Dominicana. Amén, y motiva, porque eso justamente es la intención y la idea. Y bueno, vamos a retomar entonces un paso por mi familia. Ustedes están coordinando a nivel central de aquí del distrito la Pastoral Familia y Vida. Exacto. Y tenemos este evento. Cuéntenos qué vamos a traer este año, qué novedades tenemos. A ver. Sí, el coronavirus no nos ha detenido, gracias no, señor, a Dios. No, señor. Entonces, este año nosotros tenemos una semana de Un Paso por mi Familia. Ah, pero eso está interesante. Vamos a desglosar eso. Un Paso por mi Familia lleva a que nosotros afiancemos los valores en el hogar, en las familias. Entonces, Un Paso por mi Familia comienza mañana con un juego que hay en el Estadio Quisqueya, escogido contra, déjame decirte contra. A ver, a ver, a ver, a ver. Escogido Gigante. Contra Gigantes del Cibao. Anda. Mañana a las 7. Ah, pero eso va a estar interesante porque Álvaro Pujol, que estaba antes con los Gigantes, ahora con el Escogido, ahí hay una comida. Que ganen los Cibao, porque yo no soy tanto de Escogido. Ay, ay, ay. Aquí hay problemas. Bueno, claro. Los dos son aguiluchos. Yo creo que Escogido va a ganar. Bueno, el Escogido va a ganar mañana. Queda sola la pobre. El miércoles 17 hay otro juego, que es los Tigres del Licey contra los Toros del Este. Bien. Los Tigres del Licey, pero si tuvieras Águila contra Licey, obviamente ganaría Águila. Okay. Bueno. Entonces, te vamos a juntar con Denise a ti pronto. Entonces tenemos esos juegos que desde allí se va a comenzar la actividad. Miércoles 10 y el miércoles 17. Perfecto. En el Estadio Quisqueya. Así que toda la familia, como la pelota es un deporte que une los hogares, ¿ve? Vámonos al play. Escogidito y todo el mundo aguilucho. Entonces, ustedes agarran y se van al play. Y entonces ahí se van a poner en fuerza muchos valores, que es la paciencia. Porque, claro, mira el ataque que me tienen a mí aquí. Bueno. Entonces ya saben, este miércoles 10 y el miércoles 17, todas las familias van para el play. Excelente. Entonces tenemos el sábado 13. ¿Qué va a pasar el sábado? Este sábado, sí. En el Club de Arroyo Hondo tenemos un cinema familiar. Vamos a poner una película llena de valores también para todas las familias. Las boletas estarán a la venta ya. Perfecto. Habrá venta de palomitas,
O sea que eso va a unir perfectamente ese sábado, todo el mundo a las 4 de la tarde en el Club de Arroyo Hondo. Los esperamos. Pero continuamos con el viernes, el jueves 18. Sí. Tenemos un concierto que será televisado a través de los medios sociales, Televida. Venga, a las perfecto, 8 presente. De la noche, Alfarero será nuestro grupo invitado. Así que Alfarero estará cantando para la familia a todos los hogares. No se lo pueden perder, deben de sintonizar para que participen de este día. Pero el viernes 19 tenemos el Santo Rosario Familiar. El año pasado lo hicimos hermosísimo. Aquí está el programa. Mírenlo ahí día a día, donde podemos seguir todas las informaciones. También en redes sociales de Un Paso por Mi Familia lo pueden ubicar allí. Y estamos en el 19, que tenemos el concierto con Alfareros. Y el 20, ¿qué vamos a tener? El 19 tenemos el Santo Rosario. El Santo Rosario, exacto. Será televisado también por Televida y por los demás medios. Un Paso por Mi Familia, la Vicaría de Pastoral Familia y Vida. Tenemos el sábado 20, el primer simposio para las familias. Ay, este será presencial en el Colegio Serafín de Asís de 9 a 1 de la tarde. Para ir allí hay que llamar para inscribirse o llegamos allá. Se acercan, sí, va a haber espacio. Así que los esperamos, muy interesante. Y culminamos con la caminata a Un Paso por Mi Familia. El va 21. A ser arquidiocesano y va a ser parroquial. Cada parroquia va a caminar por los valores. Entonces, eso será, cada parroquia hace un video de su caminata, la enviamos y entonces ahí hacemos el video de la gran caminata con esa hermosa canción que pusimos, Un Paso por Mi Familia. Entonces se hace la gran caminata de Un Paso por Mi Familia. ¿Y va a ser solo en la diócesis de Santo Domingo o va en todas las diócesis del país? Vamos a estar... Se hace a través de todas las diócesis del país, pero la invitación, tú sabes que es parroquial, o sea, cada parroquia hace su caminata, exacto. Para poder tener el orden de lo que es el distanciamiento social. Correcto. ¿Y dónde conseguimos esos t-shirts así bonitos? ¿O traemos, se están ahí disponibles? ¿O traemos el del año pasado? Lo del año pasado, ahora mismo, lo que tengan disponible lo sacan, si no se ponen un poloche blanco. Y un globo entonces, blanco, su bandera blanca y vamos. Y vamos a caminar por los valores. Así que les motivo a todas las familias. Anda, mira, aquí estaban ustedes preparaditos a salir ahí. Míralos. Eso fue. Sí. Ese fue el año pasado. Correcto. Así que les invito, exhorto a todas las familias. La familia es donde debemos de poner nuestro corazón, porque ahí es que está todo. Buenos ciudadanos, buenos hombres y mujeres. Así que yo les invito a dar ese paso por los valores. Nosotros vamos a caminar, como dice el lema muy hermoso, con Jesús, María y José, afianzamos nuestra fe. A repetirlo, vamos, con 3, 1, 2, 3. Con Jesús, María y José, afianzamos nuestra fe. Correcto. Okay. Ese es el lema de este año. Sí. Y bueno, vamos a ver, Eudy, mucha gente que a veces le da como apatía no involucrarse en estos temas, prefieren quedarse mirándolo por televisión o que me cuenten. Sí. ¿Qué le decimos a esa gente que están en casa y que necesitan una motivación para poder salir ese día 21 a su parroquia y unirse a la pastoral familiar de su parroquia, a toda la comunidad, para caminar por la familia? A ver, amén. ¿Qué le decimos? Amén. No, realmente debemos apoyar la parroquia, las iglesias, nuestra iglesia. Debemos hacer ese poquito de sacrificio, o sea, porque lo hacemos por la iglesia, pero lo hacemos por nosotros y por nuestra propia familia. O sea, a veces hay que levantar la voz, no siempre es hacer una señal, a veces hay que pararse y caminar. O sea, le pedimos a la familia que nos apoyen, que se integren, que la estamos poniendo fácil porque la estamos poniendo en su propia zona. En su propia zona ahí, no tiene que salir años, para el malecón a caminar. Digamos, todo el malecón aquí. Era muy divertido también, el malecón nos hace falta, o el mirador nos hizo mucha falta. Pero ahora lo hicimos en la zona, en nuestra propia parroquia. O sea que está muy fácil para las personas tal vez mayores que no tienen mucha movilidad y el que tiene poco tiempo tal vez. También en la parroquia lo hace más fácil, más rápido. Excelente. Y apoyamos nuestra iglesia. Como dice mi esposa, debemos resaltar la familia, resaltarla, darle que la sociedad despierte y vea que la familia
Y es un tesoro que tenemos. Es un tesoro. Así decía el Papa por ahí en un video. Es claro, un tesoro. Un tesoro. Y ustedes dos, a ver, ¿qué me dicen de los niños y los hijos que están en casa? Que vengan también a un paso por mi familia. Que se lo disfruten. ¿Eh? Sí. Ah, ¿le gusta un paso por mi familia entonces? Sí, ¿eh? Porque siempre cuando vamos a la iglesia, a veces, cuando damos un paso por nuestra familia, vamos al parque y damos la vuelta al parque. Claro, claro. Hay que caminar por la familia, motivar a sus vecinos. Llame a su hermano, a su hermana, al ambiente familiar y que se unan, que vaya toda la familia unida. Mira, vamos a hacer esta caminata por la realidad que estamos teniendo, amén, la problemática que estamos teniendo, los ataques que está teniendo la familia a nivel general. Vamos a hacerlo por ellos e incluso por mis padres que ya no están, por los abuelos que no están, sí, por todos ellos. Vamos a caminar este próximo 21. Y atención al programa que tiene cada diócesis, cada sede que tiene una dinámica distinta aquí en la sede central. Sí. Ya tenemos ahí ese programa que vamos a seguir. Y el 21... A dar un paso por la familia, exactamente. Bueno, pues con esta terminamos esta jornada de hoy. Agradecemos a ustedes, familia. Muchas gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Gracias. Así que ya saben, pueblo dominicano, vamos a dar un paso por mi familia porque venimos de una familia y creemos en ella. Venga, bravo. Sí. Bravo. Con este último mensaje nos despedimos por esta semana. Será hasta la próxima donde seguiremos tratando temas de familia en este mes de noviembre. Y recuerden, nos preparamos para un paso por mi familia. Hasta la próxima semana, hermanos. Gracias. Todos.